Hola, bienvenidos a Deportes para Dom y Es. Yo soy Lumi Lara y hoy les voy a estar platicando un poco sobre el deporte que es esgrima, que es mi deporte. En esgrima hay algo que se llama el derecho de ataque. Lo podemos encontrar en el sable y en el florete y yo les voy a explicar un poco sobre cómo funciona el derecho de ataque en el sable. Bueno, primero que nada hay una línea de salida y ahí los esgrimistas esperan a que el juez diga pre-ale. Pre significa preparados y ale adelante. Cuando el juez dice pre, ya sabes que te tienes que poner en tu posición de guardia. Primero hay la línea de salida. Muchas veces quien gane la línea de salida es la persona que recibe el punto. La mayoría de las veces en sable, los dos, cuando dicen pre-ale, los dos salen para adelante. ¿Quién es el que gana? La persona que haya preparado y puesto su pie primero en la línea y luego haya salido más rápido, ya sea con el brazo o con las piernas. Muchas veces ese punto de en medio se llama simultáneo y significa que nadie lo tuvo. En esgrima solo puedes hacer un punto a la vez, excepto en espada. En espada se pueden, las dos personas pueden tocar al mismo tiempo y las dos personas reciben el punto, pero en sable y en florete, si las dos personas tocan al mismo tiempo, alguien tiene el derecho de ataque. Esta es una manera de ganar el derecho de ataque, salir primero. Luego, si la persona se va para atrás y esta persona se va para adelante, esta es la persona que tiene el derecho de ataque. Y si llegara a tocar los dos al mismo tiempo, el que ganaría el punto sería él. Si estás yendo para atrás, la manera de tener tu derecho, obtener de nuevo un derecho de ataque es o tomar la hoja del contrincante, que se hace con un movimiento muchas veces llamado prise de fer, o esperar que la persona que viene se vaya para atrás. Apenas se vaya para atrás y tú te vayas para adelante, tú ya tienes el derecho de ataque. ¿Cómo nos movemos en esgrima? Siempre estamos en cuclillas. Si eres diestro, el pie derecho siempre adelante, y si eres zurdo, el pie derecho siempre adelante. Y la posición del brazo varía muchísimo. Compitiendo pueden haber tres tipos de tarjeta. El juez cuenta con tres tarjetas. Existe la tarjeta amarilla. La tarjeta amarilla puede salir por muchas cosas. Normalmente sale porque tu equipo no está prendiendo correctamente. O sea, no lo fuiste a checar, o tu espada está mal, o tu florete no está bien calibrado. La amarilla no pasa nada, pero te pueden sacar tres amarillas. Ya cuando te sacan la tercera amarilla, se convierte en roja. Igual te pueden sacar roja de la nada, pero cuando te sacan roja, tú contrincante obtiene un punto. La tarjeta negra es cuando se ha roto una de las reglas o se ha violado algo de una manera muy muy fuerte y significa que estás fuera de la competencia y debes abandonar el lugar de la competencia. Muchas de estas tarjetas pueden sacarte del deporte por siempre. Otra de las reglas importantes es que en sable solo puedes cruzar las piernas hacia atrás. Si lo cruzas adelante, te sacan una tarjeta amarilla. En florete puedes hacer las dos. Y en espada también. El esgrima es un deporte muy complejo, pero muy bonito. Y te invitamos a probarlo. Si estudias en la UDLA, hay un taller de esgrima de lunes a jueves, de 7:30 a 9:00, en el Colegio Caos. Si quieres saber más sobre este deporte, me puedes escribir a Lumilada. Muchas gracias, espero que les haya gustado esta pequeña explicación del esgrima. Quiero mandar un saludo a mi coach de toda la vida, a mi hermano Manuel. Y espero que hayan disfrutado muchísimo. Cualquier duda o pregunta, me avisan. Adiós. Este fue Deportes para Dom y Es.